Muy buenas noches a todos. Muy buenas Bueno, noches. sean bienvenidos a este nuevo grupo, a este curso. Pido disculpas porque se me cerró sesión, pero me ocurrió un accidente. Derramé un poquito de agua sobre la laptop. Ay, bueno. Espero que no vaya a pasar a más. Pero ya está. Bueno, vamos a esperar un momentito, tal vez se nos siguen conectando alguien más. Bueno, he iniciado a compartir pantalla. ¿Pueden visualizarlo? ¿Les ha cargado? Sí, se visualiza. Muy bien, gracias, Karina. Bueno, mi nombre es Ana Cristina Gaitán, soy ingeniera en sistemas y soy la tutora que va a estar a cargo trabajando con ustedes. Es un verdadero placer compartir. Espero que aprendamos mucho, espero aprender mucho de ustedes y que ustedes también aprendan un poquito de mí. Bueno, les digo que aprender de ustedes porque nosotros no lo sabemos todo. A veces ustedes conocen ciertas cosas que tal vez yo las desconozco. Entonces, en este nuevo viaje, nosotros vamos a estar compartiendo y vamos a procurar que la clase sea un poco así dinámica, participativa, que nosotros realicemos juntos los ejercicios. No solo quiero hacerlo yo. Quiero que ustedes me ayuden también. Bueno, quiero conocerlos a todos, que participemos. Quiero saber con quiénes vamos a estar colaborando. Quiero que cada uno de ustedes se presente, su nombre, a qué se dedica, expectativas del curso. En fin, lo que ustedes quieran compartir. ¿Un voluntario? Uno. Karina. ¿Me escuchan? No, no, no se escucha. Hola, hola, ¿me están escuchando? Cristian, ¿puede Sí, hablarnos un poco de usted? mi nombre es Cristian Inglés y pues tomé a bien pues tomar este curso para poder aprender un poco más de Excel y pues y aprender de ustedes también. Bueno, un gusto conocerlos. Gracias, igual, Cristian, un gusto. Karina. Buenas noches a todos, mi nombre es Karina Lizano. Bueno, una de mis expectativas es poder aprender mucho más de Excel, ya que es una gran herramienta, ¿verdad? A mí me funciona mucho por mi trabajo, porque trabajo en el área contable, entonces para nosotros es un mecanismo muy importante. Entonces, por eso, mi expectativa es aprender mucho más y un Gracias. poco conocerlo. Gracias. Edwin. Buenas noches a todos.
Mi nombre es Edwin Jovel. Es un gusto estar aquí con todos ustedes. Y pues sobre el curso espero aprender muchas cosas interesantes y a ver qué más nos trae el curso. Muy bien. Paola. Buenas noches a todos. Mi nombre es Paola Barahona. Una de las expectativas que tengo del curso, pues, es aprender más acerca de la herramienta de Excel y poder utilizarlo en este momento en mis estudios y futuramente en un trabajo. Muy bien. José. José, Claudia, Luis. Hola, hola, buenas noches. Hola, hola, buenas noches. Bueno, mi nombre es José Benigno García y igual trabajo en el área contable y espero aprender un poco más, ya que Excel es muy amplio, ¿eh? Y hay donde conocer mucho. Correcto. Muy bien, muchas gracias. ¿Alguien más? Hola, mi nombre es Claudia. Bueno, yo trabajo en el área de marketing. La verdad es que utilizo bastante Excel también. Así que espero aprender más y poner en práctica todo. Muy bien. Muchas gracias, Manuela. Hola, buenas noches. Pues yo estoy muy con una expectativa bastante muy alta con respecto a este programa. De igual manera trabajo en contabilidad, así que esperamos que este módulo nos sirva a todos. Muy bien, muchas gracias. Es importante conocer en qué más o menos está cada quien trabajando, el enfoque que tenemos para tratar de orientar un poco los ejercicios a ese ámbito. Sabemos que en cualquier área en la que nosotros nos encontremos, a veces no importa lo que estudiemos, pero siempre vamos a dar a trabajar con Excel. Ahora bien, esa sería nuestra agenda. Conocimientos previos, creo que ya todos han tomado cursos anteriormente, creo que tal vez este curso ha sido de seguimiento, no sé si alguien me puede indicar si han tomado otros cursos anteriormente a este. Sí, el de Excel intermedio. Muy bien. Bueno, yo. Ok. ¿Los demás? ¿Alguien me puede compartir si ha tomado más cursos? Sí, yo igual por mi parte, el básico y el intermedio. Muy bien, excelente. Vaya, eso es bastante bien porque así nosotros ya vamos manejando ciertos términos y al momento de estar realizando los ejercicios, se nos va a hacer un poco más fácil la comprensión de ellos. Ahora bien, vamos con un poco la presentación del curso. El curso es Excel avanzado. Este tiene una duración de 4 semanas. Total de horas serían 40, las cuales van a estar distribuidas 24 horas en plataforma y 16 horas clases en vivo de lunes a jueves. Nada más que en este caso vamos a llegar hasta el día viernes, porque ayer íbamos a iniciar, pero por motivos que ya sabemos, conocemos el clima, lo pospusimos y vamos a dar inicio a este día. Entonces nos vamos a ver hasta el viernes. Ya de ahí, de lunes en adelante, vamos a llegar hasta el día jueves. Siempre 1 hora. Y procuremos ir realizando los ejercicios y los exámenes, las actividades que están ahí en la plataforma. Recordemos que la plataforma está activa 24/7. Ahora bien, el contenido, o más bien en esta semana lo que vamos a estar trabajando, la unidad 1. Es la función indirecto y sus variantes.
En este día vamos a trabajar la forma más básica, la forma más simple, más sencilla de esta función. Y a medida vayamos avanzando, le vamos a ir agregando un poquito más. Ahora bien, tenemos lo que son los objetivos. En el objetivo tenemos que dar a conocer a los participantes la función en directo en su forma simple de uso y sus argumentos como introducción a las funciones avanzadas. Creo que ustedes ya estuvieron navegando en la plataforma, ¿verdad? Sí, sí. ¿Ya tuvieron, ya accesaron a la plataforma, ya vieron los contenidos? Sí, así es. Muy bien, entonces alguien me podría decir más o menos su concepto de la función indirecto. ¿De qué trata la función indirecto? ¿Qué hace? Lo que nosotros hemos comprendido con nuestras propias palabras. No queremos nada textual. Uno, no se peleen todos. ¿Cristian? Bueno, si no hay nadie, vamos a continuar. Muy bien, tenemos aquí el concepto principal de indirecto. La función indirecto dice que nos permite obtener la referencia de otra celda y no tener que volverla a introducir en una función. Ahora bien, ¿a qué le llamamos nosotros referencia de celda? ¿Alguien podría decirme eso? Hola. Referencia de celda. La referencia de celda viene a ser como la dirección de esta, o más bien el nombre, la posición de determinada celda, de una intersección de una columna y de una fila. Esa celda tiene un nombre. Entonces, a ese nombre nosotros le llamamos referencia de celda. Una referencia de celda, por ejemplo, puede ser A1, la columna A, fila 1. Entonces, esta función nos ayuda a poder referenciar diferentes pestañas y analizarlas en una hoja única de una forma más visual. Entonces, función indirecto nos viene a ayudar cuando nosotros, por ejemplo, tenemos varias hojas que hemos creado, varias hojas, por decirlo así, forman parte de nuestra base de datos, pero, por ejemplo, tenemos 5 hojas y en la hoja 6 nosotros tenemos que sacar como que un resumen. Entonces, hacer referencia a determinada celda de la hoja 1 nos va a ayudar esta función de indirecto. Vamos a tratar de realizar ese ejemplo y que todos ustedes puedan participar. Ahora bien, ¿para qué sirve esta función? La función indirecto en Excel sirve para organizar y encontrar información entre diferentes hojas, indicando el título de la misma. Entonces, tener en cuenta el nombre de la hoja nos va a ayudar bastante al momento de tener que llamarla. Es importante que nosotros lo vayamos rotulando y que no simplemente vayamos hoja 1, hoja 2, hoja 3. Al momento de rotularlas, nosotros sabemos qué es lo que contiene determinada hoja. ¿Me están escuchando? Quisiera que me indicaran porque no voy a hacer que tenga problemas de conexión. Sí. Vale, muy bien, gracias. Sí. Ahora bien, ya que repasamos un poco, porque esto está en la plataforma, de que indirecto nos permite obtener la referencia de otra celda y no tener que escribirla, que volverla a introducir, perdón,
y que nos sirve para buscar información, vamos a ver la sintaxis. Ahora bien, sabemos que toda función, fórmula, nosotros la vamos a iniciar con el signo igual y seguido de el nombre de la función. En este caso sería indirecto. Luego, entre paréntesis, nos pide lo que es la referencia. En este caso, vendría a ser el nombre de la celda a la cual nosotros queremos llegar. Esto de indirecto viene a ser como cuando nosotros le queremos decir algo a alguien, pero no lo decimos directamente, sino que le lanzamos una indirecta para que él entienda. Entonces, indirectamente, nosotros enviamos el mensaje y el mensaje llega al lugar de destino. Entonces, con esta sintaxis, nosotros extraemos el valor de determinada celda, pero no digitamos directamente el nombre en el cual se encuentra ese valor determinado que nosotros queremos encontrar. Lo vamos a realizar ya en la práctica. Ahora bien, la sintaxis de la función indirecto tiene los siguientes argumentos. Tenemos el primero, que es la referencia de texto, y esta sí es de manera obligatoria. En esta parte no nos podemos saltar. Si no ponemos una referencia, no vamos a recibir ningún resultado, ningún valor buscado. Ahora bien, es una referencia a una celda que contiene una referencia estilo A1. La A1 es columna, fila. Una referencia de estilo R1, C1, esta ya es el estilo fila 1, de row, de fila, por eso aparece la R. Entonces, este estilo, este es otro estilo que ya sería fila 1, columna 1. Pero nosotros estamos más familiarizados con el estilo A1. Desde que empezamos a trabajar en Excel, nosotros lo conocemos, pero indirectamente. Ahora ya sabemos qué es un estilo. Un nombre definido como una referencia o una referencia a una celda como una cadena de texto. Si referencia a texto no es una referencia de celda válida, indirecto nos va a devolver los siguientes mensajes, ref o valor. Entonces, cuando nosotros Excel nos devuelva esos dos tipos de valores, nos va a indicar que algo anda mal y que nosotros no le hemos indicado correctamente la referencia a la cual nosotros queremos llegar. Ahora bien, si RefText hace una referencia a otro libro, una referencia externa, el libro debe estar abierto. Si nosotros estamos trabajando, queremos, por ejemplo, conocer determinado valor de una celda del libro 2, pero, por ejemplo, el libro 2 lo tenemos cerrado, no lo tenemos abierto, no nos va a funcionar la función. Si el libro de origen no está abierto, indirecto nos va a devolver que no ha encontrado la referencia y valor nulo. No tiene nada. Entonces, tenerlo bien en cuenta al momento de trabajarlo ya con libros. Los libros deben de estar abiertos. Ahora bien, el siguiente argumento sería A1. Y ese argumento ya viene a ser opcional. Si queremos, lo ponemos y si no, no. Y no va a haber ningún problema. Ahora bien, como es opcional, nos dice que es un valor lógico que especifica el tipo que contiene cada celda referencia. ¿Qué contiene la celda referencia? Ahora bien, si queremos que nuestra referencia sea verdadera o se omite, nosotros podemos colocarle verdadero o no, pero por defecto él nos va a tirar la verdadera. Pero si queremos estar como que más seguros de que estamos utilizando la forma, la opción verdadera, lo digitamos, pero si no, no hay ningún problema y él automáticamente lo va a trabajar con esa opción. Y dice que ref se interpreta como una referencia de estilo A1, que es el estilo que nosotros comúnmente conocemos y manejamos. Columna, fila. Ahora bien,
tenemos el otro que es falso. Si A1 es falso o se omite, bueno, en este caso, referencia se interpreta como una referencia de estilo fila 1, columna 1. En este caso, se va numerando la fila. Nosotros sabemos que las filas van enumeradas de forma horizontalmente y las columnas las tenemos en la parte superior identificadas por letras y estas van de forma vertical. Pero aquí ya nosotros no ponemos columna A, columna B, sino que vamos contando la posición que tiene esta. Por ejemplo, ¿cuál sería la posición de la columna C? La columna A sería la posición 1. ¿La B cuál sería? ¿Mande? C sería entonces el número 3. Sí, correcto. La C sería la número 3. Eso indicaría que estamos trabajando con el argumento falso. Aquí, fila 1. Columna 1. ¿A qué celda estoy haciendo referencia en esta? ¿A quién estoy llamando aquí? Con este estilo. No sé si ven el puntero que estoy ahí señalando. Sería, en todo caso, A1. Exacto, sería A1. Pero como estamos, si nosotros estuviésemos utilizando el factor verdadero, entonces aquí, así como está en la parte superior, A1 directamente, columna A, fila 1. Pero cuando trabajamos el estilo falso, vamos a contar las posiciones de las filas hacia abajo y las posiciones de las columnas de forma vertical. Pero ya lo vamos a realizar en los ejercicios. Bueno, voy a dejar de compartir esto. Ahora bien, ¿qué hace indirecto? Es una función que nos ayuda para traer datos, información de otra hoja o ya sea otro libro. Muy bien, gracias. Estamos ya en la plataforma. Como les digo, esta es la forma más simple de trabajar indirecto. Ya el día de mañana vamos a estarlo trabajando de otra forma. Y así vamos a ir siguiendo. Vamos a repasar lo que es el video para posteriormente pasar a la parte de los ejercicios, la práctica y hacerlo juntos. Hola, bienvenido a tu curso de Excel avanzado. Te saluda Elizabeth Guillén. Este día vamos a trabajar con la función indirecto. La función indirecto nos permite obtener la referencia de otra celda y no tener que volverla a introducir en una función. Nos ayuda a poder referenciar diferentes pestañas y analizarlas en una única hoja de una forma más visual. ¿Para qué nos sirve la función indirecto en Excel? Sirve para organizar y encontrar información entre diferentes hojas, indicando el título de la misma. La función indirecto en Excel pertenece a la categoría de funciones de búsqueda y referencia.
Una vez que hemos seleccionado la categoría de búsqueda y referencia, encontramos la función indirecto y podemos ver un poco más acerca de ella. Dice que devuelve una referencia especificada por un valor de texto. Aquí tenemos los argumentos de la función indirecto. La referencia tiene que ser texto y el valor lógico, que puede ser opcional. Dice que A1 es un valor lógico que especifica el tipo de referencia. Puede ser texto, puede ser una celda, puede ser un rango de celdas o puede ser falso. Si es falso, es el estilo A1 y puede ser verdadero u omitido. Me voy a dar en cancelar porque no voy a utilizar el asistente de funciones. En este libro encontrarás dos hojas para que puedas practicar la función indirecto. Vamos a ver el primer ejercicio. Tenemos estas cantidades que se encuentran de la columna A a la columna E en la fila 5 a la fila 9. Y aquí voy a escribir una de esas columnas. Por ejemplo, la columna C en la fila 8. El valor que se encuentra en esta referencia de celdas me lo va a devolver la función indirecto. Es importante mencionar que la función indirecto, dentro de ella podemos agregar lo que es la concatenación de datos, como en este ejercicio que tiene que unir el valor de la columna C con el valor de la fila 8. Entonces, utilizamos B1, agregamos el signo para concatenar que utiliza la función dentro de Excel y agregamos el dato de la columna B2, que es donde va a buscar en la fila 8. Una vez que tenemos ese argumento dentro de la función indirecto, cerramos paréntesis y me indica que dentro de la columna C, fila 8, se encuentra el valor 92. Veamos aquí si es correcto. Aquí se encuentra. Vamos a ir marcando esos valores que me va devolviendo para ver si es correcto. Hagamos otro ejemplo. Ya tenemos la función establecida dentro del valor. Ahora únicamente cambiamos lo que es el rango de la celda y el número de fila. ¿Qué se encuentra dentro de la celda B2, número 9? 328. Veamos si es correcto. Columna B, fila 9, 328. Ese dato es correcto. Esta es la función indirecto en su forma más sencilla. A lo largo de este curso vamos a estar trabajando con la función indirecto en su forma más avanzada. Veamos el siguiente ejemplo. Dice que el usuario debe digitar una letra que identifica el nombre de la columna y un número que identifica el número de la fila. Excel debe devolver el valor que corresponde a la celda cuyo nombre sea el nombre de la columna y el número de la fila. En este caso también vamos a utilizar la función concatenar. Digite una letra. Esta letra siempre debe de hacer referencia a la columna. Voy a hacerlo con la letra E. Digite un número. Tenemos que tener en cuenta que es el número de fila donde la función va a hacer esa búsqueda. Voy a escribir el número 10. La celda buscada es. Para que Excel me devuelva la celda buscada, voy a utilizar la función concatenar para que me una el dato de la celda con la fila. Dice que estoy buscando la celda E10. El valor encontrado por la función indirecto, en este caso, va a ser, si ya tenemos concatenada la referencia de la celda, no necesitamos hacerlo de nuevo dentro de la función indirecto. En este caso hacemos únicamente la referencia y la referencia va a ser la celda donde se unieron los valores de la columna
con la fila. En este caso es en la celda I9. Presionamos la tecla Enter y nos dice que el valor que se encuentra en la celda E10 corresponde a el mes de mayo. Aquí tenemos el resultado. Hagamos otro ejemplo, cambiemos únicamente lo que es el dato de las celdas. Voy a poner la columna C y en este caso me devuelve un dato numérico porque dentro de la columna C se encuentran valores numéricos. Muchas gracias por tu atención prestada. Nos vemos en tu próxima clase de Excel avanzado. Bueno, muy bien, ya hicimos un breve repaso, ahora vamos a realizar juntos el siguiente ejercicio. Este es el ejercicio que nosotros tenemos en la plataforma. Ahora bien, vamos a encontrar el valor de las referencias que nosotros vayamos asignando aquí, por ejemplo, el nombre de la columna, el número de la fila y vamos a concatenar. Ahora bien, ¿qué valor desean que veamos de este rango de celdas? ¿924? ¿Cómo vamos a hacer para que nos dé ese valor? ¿Qué colocaríamos aquí en esta columna? Sería la letra E. Muy bien. ¿En fila? Nueve. ¿En valor? ¿Me podrían ayudar? ¿Sería la función indirecto? Indirecto. Igual indirecto. Aquí tenemos ya igual. Y los valores serían lo que tenemos. Ahora. Después de eso. Ya identificamos la columna. ¿Qué signo pondríamos? Y me parece. Concatenamos el ampersand, el I. Por último, ¿qué haríamos? Sería el valor de la fila. Muy bien. Y cerramos paréntesis. Vale. De esa manera, nosotros ya estamos llegando a este valor de forma indirecta. Una forma directa que nosotros podríamos hacer sería esto, poner el signo igual y hacer clic directamente sobre determinada celda
y de esa manera también lo estaríamos llamando. Pero necesitamos conocer esta forma de llamar celdas de forma indirecta, valores de celda de forma indirecta, para que nosotros aprendamos a combinarlas con diferentes funciones y que las anidemos y que no necesariamente estemos haciendo eso que acabamos de hacer hace un momento, de ingresar directamente la celda que necesitamos. Ahora bien, si nosotros cambiamos aquí la columna, por ejemplo, la columna A, como ya tenemos la fila 9, nos da 550. Le vamos a cambiar, le vamos a colocar la fila 7. ¿Qué estilo sería este de referencia que estamos aplicando? ¿El verdadero o el falso? Sería el estilo verdadero, porque él va columna directamente, el nombre de la columna y el número de la fila. Ahora bien, vamos a realizar rápido el ejercicio número 2 para que después elaboremos uno aparte, diferente a este, pero utilizando la misma función y la forma de anidar. Ahora bien, dice, el usuario debe digitar una letra, identifica el nombre de la columna y un número que identifica el número de la fila. Excel debe devolver el valor que corresponde a la celda cuyo nombre sea el nombre de la columna y el número de la fila. Muy bien, vamos a tener en cuenta este rango. Vamos a trabajar con este rango de columnas y este rango de filas. ¿Qué letra quieren que digitemos aquí? ¿Con qué letra trabajamos? Con la D. Muy bien. Vamos a digitar la letra D. Un número de fila. Cualquier número de fila del rango donde tenemos el texto. 8. Sí. Muy bien. Ahora vamos a unir esa columna con esa fila. ¿Cómo hacemos para unirlas? ¿Cómo hacemos para concatenar esos dos valores y que queden en una sola celda? Sería, dígame, igual, más así, seleccionamos, no, paréntesis, seleccionamos la D, después, para concatenar la I, muy bien, y después seleccionamos el número, que sería el 8. Ok. Y cerramos. Y cerramos paréntesis. Vaya, muy bien. Ya tenemos aquí concatenadas las celdas I6 y la celda I7. Sí. Ahora sí, como ya tenemos la celda, la referencia de nuestra celda que queremos conocer, el valor que está depositado en esa celda, suena como un trabalengo. Ahora bien, vamos a colocar la fórmula para ver el valor que está depositado en esa cajita. ¿Cómo sería la fórmula? La función. Igual. Indirecto. Y ahora, ¿cuál sería mi referencia?
De un solo seleccionaría la celda I9, si no me equivoco, que es donde está el D8. Muy bien, correcto. ¿Y ahora qué hacemos? Se cierra paréntesis porque como ahí ya está concatenado lo que estamos buscando. Muy bien, exacto. Entonces, el valor que nosotros tenemos depositado en esta celda de 8 sería miércoles. Vamos a verificar si en la columna de 8. Y sí, en efecto, tenemos la palabra miércoles. Si queremos conocer, por ejemplo, que hay en la columna B, 10. Ahí tenemos a Rafael. Ahora bien, aquí lo hemos hecho de forma concatenada, porque aquí en la parte superior tenemos en una celda la B y en la otra celda tenemos el número 10. Ahora aquí concatenado dice B10, pero también lo podemos hacer sin concatenarlo. Si no tuviésemos esas dos celdas en la parte superior, vamos a borrarlo. Entonces, directamente podemos digitar la celda B10. Bueno, ahí no cambió porque tenemos a Rafael. Vamos a ver en la celda C11. Y sí, aquí ya tenemos el valor de 6. Buscamos la columna C, fila 11. Y tenemos el número 6. ¿Qué estilo estamos utilizando? ¿Verdadero o falso? ¿Verdadero o falso? ¿Alguien? Estamos utilizando la función todavía, la forma verdadera, porque él lee la columna directamente, en este caso la letra C y el número de fila 11. Ahora vamos a realizar un ejercicio juntos. En este caso, voy a colocarlo aquí, vamos a hacer un pequeño cuadro, en este vamos a llevar nombre, apellido, curso, nivel del curso y la cantidad de personas que están inscritas en el curso. Vamos a colocarle grupo, por ejemplo. Ahora bien, vamos a colocarle un nombre. Ahí se va a llamar Ana González. Ella va a estar en un curso de Excel en nivel 1 y el grupo tiene una cantidad de 5 personas. Ahora bien, tenemos a Lucía, por ejemplo. Lucía Robles. Ella va a estar en un curso de Word en nivel 2 y aquí vamos a tener 10 personas. Vamos a tener otra personita, por ejemplo, Juan Flores, y él va a estar en un curso de PowerPoint. Y él va a estar en un nivel 1. Y aquí van a haber 8 personas. Vamos a aplicarle un bordecito rapidito. Y aquí a un costado voy a colocarle falso para que la realicemos con el estilo falso. Y aquí vamos a colocar referencia para identificar que la celda aquí abajo vamos a colocar la referencia. Y en esta voy a colocar indirecto. Indicando que en la
en la celda y 3 vamos a colocar lo que sería la función. Ahora bien, vamos a iniciar colocando, bueno, mejor la referencia. La referencia falsa, ¿cómo dice que la vamos a formar, a estructurar? ¿Cómo sería una referencia? Una referencia de forma falsa. ¿Cómo la colocaríamos aquí? Si yo quiero, por ejemplo, conocer este valor, por, ¿cuál sería la referencia aquí? Según lo que hemos visto en la teoría. ¿Alguien se recuerda un poquito? Bueno, como queremos trabajar con la forma falsa, recordemos que lo primero que nosotros vamos a insertar aquí sería la fila. ¿En qué fila se encuentra la palabra de word? ¿Se recuerdan de ir contando las posiciones de las filas y las posiciones de las columnas? ¿Qué fila sería? ¿Dónde se encuentra la palabra word aquí en nuestra tablita? Sería la fila 4. Ok, entonces vamos a colocar F4. ¿En qué columna se encuentra esa palabra? La columna 4. Columna 4. Contamos, correcto, A sería la 1, 2, 3, 4. Entonces, ya colocamos la C de columna y ahora vamos a digitarle el 4. Ahí ya tenemos nuestra referencia al estilo falso. Ahora le vamos a indicar a indirecto que nosotros tenemos una referencia estilo falso. ¿Cómo lo hacemos? Colocamos el signo igual y ahora indirecto. ¿Cuál sería la referencia? ¿En qué celda está nuestra referencia? H3. Muy bien. Ahora, punto y coma, y le vamos a decir que el estilo es falso. Y la ventaja es que aquí Excel nos está diciendo, falso es el estilo, fila 1, columna 1. Y nosotros así tenemos estructurada ya nuestra referencia. Entonces, hacemos clic en falso. Cerramos paréntesis. Y ahora ya tenemos aquí la palabra word, que es lo que nosotros tenemos en la columna de 4. Fila 4, columna 4. Ahora lo vamos a hacer de la forma verdadera. Si queremos ahora conocer, Robles, ¿en qué queremos que indirecto nos devuelva la palabra Robles? ¿Cómo sería la referencia utilizando el estilo verdadero? Vamos con la verdadera, a la que nosotros estamos más acostumbrados. Es la referencia que nosotros manejamos desde siempre prácticamente. ¿Cómo sería la referencia para llegar a Roble? ¿En qué columna está Robles? Sería C4, ingeniera. C4. C4. Muy bien. Aquí tenemos la columna C y él está en la 4.
Así sería, C4. Ahora bien, la función, ¿cómo quedaría? Igual, indirecto. ¿Y ahora qué debo hacer? ¿Cuál sería mi referencia? H8. H8. Muy bien. Directamente hago clic sobre el punto y coma. Ay, perdón. No era ahí el punto. Ahí está. Ahora sí. Como es verdadera, ¿cuál es el estilo? Aquí está. Le vamos a dar verdadero y el estilo sería columna, fila, y ahora sí ya la columna viene con la letra que ella tiene y la fila, el número de fila directamente. Y es así como nosotros la hemos estructurado. Entonces damos doble clic en verdadero, cerramos paréntesis y aquí está. Llegamos a Robles. El estilo, esta referencia de C4 es la verdadera y esta otra, este otro estilo de falso, nosotros vamos a colocar primero la F de fila, luego el número de fila, seguido de la letra C que indica columna y luego la posición en la cual está la columna que nosotros queremos llegar. Ya vimos ahora los dos estilos. Ahora vamos a tratar de hacer un ejercicio rapidito de tener varias hojas. En este caso, por cuestiones de tiempo, vamos a trabajar con esta tablita que ya tenemos aquí en esta hoja. Entonces, lo que voy a hacer es copiar esta hoja. La voy a duplicar. Crear una copia, la copiamos. Y ahora le vamos a cambiar el nombre. Esta sería la hoja 6. Porque lo voy a copiar aquí. Crear copia. Y la voy a mover aquí al final. Y ahora esta sería la hoja 7. Muy bien. Y en esta hojita yo quiero tener una tabla, como les decía al inicio de la clase, en donde yo tenga como una tabla resumen y solo llamar a determinados valores de una hoja en especial. Ahora bien, vamos a hacer el encabezado aquí. Vamos a poner el nombre. Eso sería la hoja. Ahí vamos a estar digitando lo que es la columna. En la otra vamos a estar digitando lo que sería la fila. Y en la otra columna vamos a nombrarla como, por ejemplo, valor. Aquí nos va a devolver el valor al cual nosotros estamos haciendo referencia de determinada hoja. En este caso, como yo estoy trabajando hoja 5, hoja 6, hoja 7, esos serían los nombres que van a tener estas celdas aquí abajo. La primera sería hoja 5. Hoja 5. La siguiente sería hoja 6. Y la siguiente sería hoja 7. Muy bien. ¿Qué columna vamos a tomar en cuenta? Este rango de columna. De la B a la F y el rango de fila sería de la fila 2 a la fila 5. Si nosotros queremos, aquí nosotros queremos conocer qué valor hay, por ejemplo, en la D4 de la fila 5. Entonces, columna D, fila 5, por ejemplo. Y ahora vamos a indicarle en esa celda de valor la función. Ahora bien, indicamos el signo igual y ahora vamos a digitar la palabra indirecto.
Ahora vamos a estar llamando a la referencia. ¿Cuál sería la referencia en este caso? Si quiero llamar a la hoja 5, ¿cuál sería la referencia? ¿En qué celda dice hoja 5? En B3. En B3. Ok. Ahora, lo que vamos a hacer es concatenar. Ponemos el signo de concatenación. Y ahora, para indicarle a Excel que nosotros estamos llamando a una hoja, lo que vamos a hacer es colocar el signo de admiración hacia abajo. De cierre. Ahora, cerramos comillas. Una vez cerramos comillas, nosotros vamos a concatenar. Volvemos a introducir el signo de concatenación, que es el i o el ampersand. Y ahora queremos concatenar, es decir, ya llamamos a la hoja 1, ahora queremos decirle que, perdón, a la hoja 5, que se vaya a la columna D. Entonces, damos clic donde está la letra D. En este caso, se encuentra en la C3. Como ya le indicamos la columna, ahora queremos concatenar, por ejemplo, la fila. Damos clic en fila. De esa manera, ya tenemos concatenada la hoja a la cual va a llamar, la columna que va a ir a buscar en la hoja 5 y la fila que va a ir a contar en la hoja 5. Una vez tenemos eso, cerramos paréntesis. Y nos da power. De esta manera estamos llegando indirectamente a la columna D5 de la hoja 5. En la D5 tenemos power. Bueno, por cuestiones de tiempo, perdón, me quedaría hasta aquí. Mañana vamos a continuar con el tema. Y cualquier pregunta que ustedes tengan sobre esto que hemos visto este día, la podemos hacer mañana. Cualquier duda. Ahorita voy a clases con otro grupo. Entonces. Muy bien, gracias. Bueno, gracias. Muchas gracias. Gracias. Mañana. Gracias, feliz noche. Gracias, buenas noches. Feliz noche a todos. Feliz noche. Gracias.